Luto en la televisión colombiana. Falleció reconocida libretista de importantes telenovelas colombianas, Marta Bocio. Con una exitosa carrera de más de 20 años, en la que sus escritos sirvieron para adaptarlos a producciones que fueron transmitidas por canales como RCN, Caracol, RTI y Televisa, fue reconocida la guionista Marta Bocio, quien falleció el día de ayer. No se conocen las causas de su muerte, ni hay comunicados oficiales, pero se trascendió que la guionista falleció a los 76 años. Entró muy joven al mundo de la televisión y en total creó 27 historias entre series y telenovelas, ganó 3 premios India Catalina y 2 Simón Bolívar. Dejó un gran legado para la televisión colombiana que muchos colombianos recuerdan, entre ellas las exitosas novelas y adaptaciones Gallito Ramírez, Pero Sigo Siendo el Rey, Saint-Tropez, La Casa de las Dos Palmas, La Ronca de Oro, entre otras. En el año 2010, Marta Bocio de Martínez fue considerada como una de las mejores libretistas del país y era considerada la mente creativa detrás de las grandes producciones en televisión. La noticia no tardó en despertar el dolor entre reconocidos actores y actrices que interpretaron los papeles que Marta Bocio escribió, quienes expresaron su tristeza a través de las redes sociales. Otras de sus telenovelas fueron La Mala Hierba, El Bazar de los Idiotas, Tuyo es mi Corazón, El Divino, Saint-Tropez y Las Ibáñez, entre muchas otras producciones. A través de Twitter, la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales manifestó sus condolencias por la partida de la libretista. Extendemos nuestras condolencias esperando que familiares y amigos más cercanos encuentren consuelo en estos duros momentos. Triste día para el mundo de las telenovelas colombianas.